La Universidad del Magdalena inició el proceso de admisión del primer semestre de 2022 para los mejores bachilleres del departamento que hacen parte del programa Talento Magdalena. Luego de 2 años de hacer 3 procesos virtuales, nos les medimos a cumplir este reto de volver, de retornar y de hacerlo con todas las medidas de bioseguridad. Recibimos 291 estudiantes de los distintos municipios queriendo ingresar a la universidad en todos sus programas, gracias a que somos una universidad acreditada de alta calidad. Son 2 semanas intensas de trabajo con ellos, con sus papás, para otorgarles información de cómo ingresar a la Universidad del Magdalena. Los jóvenes que inician con una bienvenida y de reconocimiento a la institución van a recibir un proceso de orientación, el cual consiste en recibir orientación vocacional por parte del equipo de psicología de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, que se divide en 3 sesiones de taller donde podrán conocer sus virtudes, propósito y trabajar en un proyecto de vida. Seguidamente tendrán 2 días para interactuar con cada uno de los directores de programas de todas las profesiones que tiene la Universidad en Magdalena. Posterior, van a recibir la aplicación de una prueba vocacional y 3 escalas psicométricas. Van a tener también la oportunidad de ahondar mucho más en un recorrido institucional por el campus de la universidad y finalizamos con ellos en la entrevista de orientación vocacional que se llevará a cabo los días 24 y 25 de enero. En la bienvenida, directivos de Unimagdalena presentaron a los jóvenes los servicios institucionales y de bienestar universitario a los cuales podrán acceder en el transcurso de su formación profesional. Esta jornada permitió que los estudiantes sepan cuáles son nuestras becas, cuál es nuestra oferta deportiva, cultural, nuestro servicio de salud y puedan, una vez ingresen a la institución, empezar a disfrutar de todo eso que nosotros hemos preparado para cada uno de ellos. Los 291 jóvenes que fueron recibidos en el campus son beneficiarios de becas de estudio por su destacado desempeño en las pruebas Saber 11, gracias a los convenios que sostiene la Alma Mater con las alcaldías municipales. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.